Recientemente, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley contra el acoso predatorio. ¿Pero de qué trata? Vamos al detalle del texto. El texto incluye a quien vigile, merodee, persiga o procure la cercanía física con una persona. A quien intente establecer el contacto con la víctima por medio físico, cibernético o a través de terceras personas. Así como también a quien hackee, interfiera, intercepte o controle un dispositivo o datos personales de una persona. De la nueva ley, y que lo que buscamos es detener en la medida de lo posible esa invasión, esos hackeos que se hacen hacia los dispositivos de las otras personas, ya sean sus celulares, sus tabletas, y de alguna forma minimizar ese impacto y ayudar a las víctimas, porque en este momento no tenemos ninguna legislación que pueda venir a apoyar a las víctimas de este tipo de ataques. En la ley actual existe un vacío sobre el tipo de acoso cibernético. Se ha dado este acoso desde el inicio del internet y no han tomado acción, así como en muchos otros tipos de acoso que suceden. La mujer no ha tenido la suficiente protección, entonces me parece súper bien. Que la sociedad sea educada primeramente. Luego debe ser fundamentada con una serie de artículos, de leyes concernientes, y que sean punibles fuertemente a la persona que transgrede esa información. Me parece muy bien que exista un respaldo ahora respecto a eso, puesto que ahora se da mucho. Esta iniciativa también incluye factores agravantes en estos casos de acoso, como lo son que sea un menor de edad, que incluya engaño o violencia, que tenga contenido sexual, que sea una pareja o expareja, así como también que sea parte de una venganza o un cobro de deudas. De alguna forma viene a menoscabar la libertad individual. Esto, por supuesto, ocasionado por un tercero con objetivos claros y específicos solamente de acosar, nos parece que es fundamental en este momento, sobre todo por la cultura de violencia que se está ejerciendo, y es importante para cualquier tipo de ciudadano. O sea, aquí incluimos a todo tipo de ciudadano que está siendo perseguido por un tercero y que no tenemos en este momento este tipo penal, que es este acoso predatorio. Las penas para quienes cometan este delito serían de 3 a 18 meses de prisión o bien de 100 a 200 días de multa. Se espera que la próxima semana se vote esta iniciativa en segundo debate.